también de la profesión farmacéutica de Galiciosa, que están aquí presentes, de los concejales de la Corporación Municipal y, por supuesto, de la familia de la homenajeada, que están hoy acompañándonos, y más bien acompañándonos nosotros a ellos, para celebrar este acto de descubrimiento de del nuevo nombre de esta plaza. Unas palabras de saludo y de explicación que quiero que sean breves, pero de contenido. Ante todo, felicitar a la Corporación Municipal, que ha sido sensible a nuestra propuesta. Fue muy alentador presenciar cómo en el pleno los 17 concejales asumieron y votaron unánimes realizar el acto que ahora nos reúne aquí. Gracias al Colegio de Farmacéuticos de Asturias, representado por don Juan Roces, y a todos en general por vuestra presencia. Este homenaje era debido a María Elisa, que con depurada profesionalidad salvó innumerables vidas. Era un homenaje debido también a Villaviciosa, que tiene el derecho a exhibir a una hija tan meritoria en este pueblo. María Elisa, que nace, se educa, nace en esta casa, vive aquí, se educa en un colegio y en una familia pundonorosa, es una aportación al progreso del bien. María Elisa había nacido en Villaviciosa en enero de 1934. Fue párvula en San Rafael, aquí está hoy el Colegio San Rafael con nosotros. Estudió farmacia en Santiago, se licenció en Barcelona, obtuvo por oposición el puesto de inspectora farmacéutica municipal con destino en la plaza de Aría de Lanzarote, donde ejerció la profesión hasta que pasó a Las Palmas de Gran Canaria, donde falleció en el 2010.